Hola, soy Carmen, soy la persona que está detrás de Chic Daily Shop y voy a hacer esto para que me conozcan un poquito más. Pues la verdad que en principio yo tenía súper claro que quería estudiar veterinaria porque siempre me han gustado los perritos, los animales y tal. Pero sí es verdad que según fui creciendo, pues empezó a gustarme el mundo de la moda, empecé a vestir pues con prendas raras, todo muy colorido, todo muy diferente, y empecé a recibir un montón de comentarios al respecto, en plan con mi vestimenta, y fue cuando empecé a hablar con mis padres y a comentarles que pues que quería estudiar algo relacionado con eso. Es verdad que en la isla pues hay, es como un poco un mundo que no tiene salida, pero bueno, que yo quería arriesgar por ello. Y nada, finalmente estudié un ciclo superior de modelismo de indumentaria, que me sirvió pues para afianzar más los conocimientos que tenía con respecto a lo que yo había aprendido por mi cuenta. Y a partir de ahí pues me fui decantando un poco por lo que quería hacer. Nunca pensé que llegaría a hacer lo que hago hoy en día, pero nada, empecé a dibujar, a hacer diseños. Y un día que hice un diseño de una negrita, que es el primer diseño que hice con Chic Daily, una persona me dijo: ay, me encanta el dibujo que has hecho, tal, me lo pondría en una camiseta. Pues dije yo, pues ¿por qué no ponerlo en una camiseta? Y nada, lo puse en una camiseta, se lo regalé, subí la foto a las redes sociales y demás, y a partir de ahí pues fue cuando empecé a hacer más prendas con ese diseño y me decidí por hacer más prendas diferentes para cada persona. La esencia de la marca en general es crear prendas únicas y exclusivas para cada cliente, entonces pues todas las prendas son especiales, pero sí es verdad que si tuviera que elegir una sería la sudadera de perritos, ya que los perros pues es algo que toda la vida ha estado conmigo y siempre me ha hecho ilusión hacer algo relacionado con ellos, y ver a perritos por la calle o gente que me haga pedidos de perritos y demás es como un sueño que lo cumplí sin quererlo, así que la verdad que esa es la prenda que, con la que me quedaría. Sí, yo siempre he sido, por mi perfil personal, siempre he sido una persona que ha subido lo que quiere, en plan hago esto, no hago esto, o lo que me salga en el momento. Y cuando decidí pues sacar la marca, comencé con un Instagram nuevo, me creé un perfil que es Chic Daily Shop, y ahí pues es donde he ido publicando todos los pedidos que me han hecho, donde contacto con los clientes, donde también me dan la oportunidad de participar, en diferentes marketing y demás. Y la verdad que las redes sociales hoy en día es una herramienta fundamental para cualquier negocio, y a mí pues me ha funcionado bastante bien. Si tuviera que nombrar a alguien, sin duda sería mi amiga Ana. Es una persona que no me conocía absolutamente nada, simplemente nos teníamos en redes sociales y demás. Y sí es verdad que cuando empecé con el tema de la marca, ella siempre pues me preguntaba que qué tal estaba, que qué tal me iba todo. Cuando hice mi primer market y también a los posteriores, bueno, es que ha ido a todos los markets a los que he ido, y siempre pues sus regalitos, cuenta conmigo y demás. Así que yo creo que una de las personas que me llevo de la marca y que en la actualidad es súper importante para mí, sería Ana, sin duda.